Así es. Recordar que Miami le ganó la tanda de penales a Dallas. Y Nashville ha pasado por dos tandas, Cincinnati y la legendaria Arca América. Leo para pegar, señoras y señores. Messi para cobrar el primero en esta tanda de penales. Los compañeros, como se caracteriza, en un shootout de penales. A media cancha, en una tanda de penaltis, en la línea que parte la cancha. En dos. Y acaba viendo al arquero en todo momento, relatando el lado contrario característico. Es últimamente el MVP de la cobrar el primer penalti para Nashville. Ya marcó Messi. Y viene Hane con el calendar. Y ojo, ha sido la figura de Inter Miami en este partido. Calendar con tres atacadas. Toma la distancia. Aquí viene la línea de la pelota. Pierna derecha. De forma espectacular, bien eliminado, creo que poco tenía que hacer. Y el Sergio Busquets, tal y como lo recuerdo, en fresco, no le mueve tanta, como esa tanda de penaltis donde se le ganó a Dallas, en aquel entonces falló el joven Paxton Pomeka, y acá está Busquets para pegarle. Leo Messi, pánico, que cae hacia su lado derecho y ahí anota Sergio Busquets, va Leal. Tanto Leal a recordar que no había visto acción desde el primer partido, esta lista de tenerse en el y aquí está Randa, colocando la pelota, Gallagher bajo los palos. Arranca el pico, Randa Leal le va a pegar de derecha. Randa muy mal, porque aunque se vaya hacia el otro costado, con el alcance que tiene, lo largo que es Calendar, no podía atajar de cualquier forma. Es que ya lo mantiene solo todo el tiempo en la línea de gol. ¡Campana! ¡Para la vez el error! ¡Solo vuelta del partido! ¡Campana para pegarle, para poner arriba al Inter Miami en esta tanda de penales! ¡Campana que le va a pegar! Muchísima calma con todos los penales por parte del Inter, muy parecidos. Espera hasta el último momento, viendo en todo momento también a Pánico y la tira cuando ya se deja caer el arquero de Nashville. Viene arriba el Godoy, está obligado a meterlo. Falla, pondría en serios aprietos y el título. Ahí viene el panameño. Con toda la experiencia, sí, Randa Leal lo cobró muy mal. Ahora viene el zurdo, Aníbal Godoy. Toma bastante distancia, Aníbal. Aquí Silva, el árbitro, viene Aníbal Godoy. ¡Esto! Decisivo, sale la experiencia de la calidad de Aníbal Godoy, que ha hecho un partidazo, que lleva un muy buen momento y que definió de esa forma para poner
en obligación ahora que Kamal Miller de anotar. ¿Quieres como Michele? No pressure, no pressure. No, 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 Estoy muchísimo Kamal Miller, a la base del poste porque pánico ahí estaba. Mucha potencia también. Muy bien, esta vez. ¿Quieres Zimmerman ahora? Sí. Y ojo, si Walter Zimmerman falla, este penalty Inter Miami sería campeón de la elección. Obligación total de Zimmerman a marcar. Es todo líder, todo corazón, toma poca distancia, tiene Walker Zimmerman de derecha. ¡Gol! Yeah. ¡Es todo! ¡Tres menos! ¡Nos vamos al quinto cobrador! ¿Y sabes quién viene? Ulloa. El único mexicano, ¿no?, participando en esta final de la Leagues Cup. Y nosotros. Bueno, ¡en salas! ¡Víctor Ulloa! Momento especial para el Inter. Ulloa y el título del Inter en su pecho. Víctor Ulloa por el título. Víctor, ¿qué le va a pegar? ¡Ya! Pero aquí la pregunta es, ¿qué es
este domingo, lo del quinto. Cuando tienes un tipo como Jordi Alba, ¿no? Que normalmente no tira penales, pero al menos la personalidad la tiene. O lo mismo de Christophe, la sangre fría, ¿no? Para tirar el sexto penal. A tratar de alargar este drama. ¡Qué drama en Nashville! ¡Vamos, Nashville! ¡Vamos, Nashville! ¡Que esto se alargue! ¡Por lo menos un penalti más! ¡El sur arranca! ¡Viene Lovitz! ¡Yes! ¡Yes! Diciendo que va a fallar Diego Gómez y que aquí se acaba. Bueno, lo había dicho. Pero una cosa es el rendimiento que ha tenido en la cancha, esa es la realidad. Y otro, tiene que jugar un penalti. Diego Gómez. Le pegó mordido, le pegó mordido, respiró, suspiró cuando entró el balón porque le acaba pegando hasta el piso. Pero ahí vemos cómo entra el balón. El octavo penalti. Yes! Yes! Let's go! He's gonna miss it. Damn!
We won. No, Miami won. Miami won. Miami won. Miami won. No, it just gave me a reputation. Why are you telling us, bro?